Hola, ¿qué tal de nuevo amigos de Android? Soy Francisco Ruiz una vez más y ya estamos de nuevo aquí con todos vosotros en esta ocasión para explicarles cómo se accede al menú oculto de Android. Un menú eh, que está especialmente pensado. Para desarrolladores y desde el cual, mediante un código, vamos a poder acceder a alguna información y a alguna funcionalidad. Que todo cabe que decir, si no sabéis dónde estáis, no toquéis nada de lo que veáis ahí. Más que nada, lo podemos usar como información. Bien, el código en cuestión es cuadradillo asterisco cuadradillo asterisco 4636 y ahora al revés cuadradillo asterisco cuadradillo asterisco una vez pulsado el último símbolo el asterisco ya se nos va a abrir directamente este menú donde pone en prueba y donde tenemos acceso a información sobre el teléfono información sobre la batería estadísticas de uso y wifi información información sobre el wifi si vemos en información del teléfono, lo primero que se nos va a presentar es información sobre eh, el email, número de teléfono y red actual. Eh, aquí en mi casa, como no tengo cobertura, lógicamente no podemos ver ni el número de teléfono ni la red actual, ya que estamos fuera de cobertura, no tengo señal de red. Eh, podemos ejecutar una prueba de ping, acceder a toda esta información del teléfono y más información como otras opciones como desactivar la señal móvil eh, y algunas otras opciones que no es recomendable tocar si no sabéis lo que estamos haciendo. Vamos para atrás y en información sobre la batería vamos a encontrar información útil sobre todos eh, los aspectos de la batería. El estado de la batería, eh, nos está cargando, pone... Eh, cargar la batería, también pone que nos está cargando, nivel de la batería, nivel de la batería 90 de 100, o sea nivel al nivel que está y el nivel máximo de la batería, nivel útil máximo, estado de la batería, voltaje de la batería, temperatura de la batería, tecnología de la batería y tiempo de inicio, desde que tenemos la batería. En estadísticas de uso tenemos información muy relevante. Eh, acerca de las aplicaciones más utilizadas y su tiempo de ejecución, volvemos a ir para atrás y ya nos quedaría tan solo Wi-Fi formación, donde tenemos Wi-Fi API, Wi-Fi config y Wi-Fi status. En cada una de ellas tenemos eh, disponible, sobre todo en la primera, en ajuste de Wi-Fi, varias opciones como desconectarlo o habilitar red. Eh, tener en cuenta que todo esto no es aconsejable en eh, manos. Eh, que no saben lo que hacen el tocar nada, ya que podríamos eh, hacer que nuestro terminal eh, funcione mal, ya que todo lo que hay ahí son parámetros para wifi, eh, para la red móvil, etcétera, etcétera, y es mejor, si no estamos seguros de una cosa, no tocar. Está muy bien este menú para, por ejemplo, comprobar el estado de la batería, ver las aplicaciones que nos consumen más, etcétera, etcétera, pero jamás tocar uno de los parámetros que nos vamos para que funciona. Lo dicho, el código del menú oculto de Android es eh, asterisco cuadradillo asterisco cuadradillo 4636 cuadradillo asterisco cuadradillo asterisco. Espero les guste este vídeo, les sea de utilidad y como siempre os digo, un buen like a la comunidad Android siga, siendo, siga creciendo día tras día.